Datos del Banco Central de Nicaragua revela que podrían finalizar el año creciendo en lugar de un 4 o 6%, podría un 5 a 7%. Para el economista Welvin Romero, lo ve un poco difícil crecer a este nivel debido a los efectos que dejará la pandemia. A mí me parece un poco difícil que logremos crecer en ese nivel, sobre todo porque lo que se puede prever, de acuerdo a la perspectiva que tiene la gente sobre la pandemia, es de que en el segundo semestre se nos caiga nuevamente la demanda, igual que sucedió en el segundo trimestre del año pasado. ¿Por qué? Porque los niveles de contagio que se perciben, desgraciadamente tenemos que hablar de percepciones porque no tenemos datos duros, lo que se percibe es que hay un alto nivel de contagio. Todo esto nos está indicando de que el segundo semestre va a estar muy marcado por una expectativa alta sobre incidencia del COVID. Por consiguiente, muy probablemente la demanda nuevamente vamos a verla contraída y eso va a afectar sensiblemente las posibilidades de crecimiento. Por el lado positivo, hay que decir que el gobierno dispone de fondos este año, el año pasado no. Por consiguiente, hay más posibilidades de que se inyecte demanda a la economía y que eso provoque cierto nivel de crecimiento. Pero como te decía, va a estar contrarrestado por el hecho de que la familia van a contraer su gasto por el problema de la incertidumbre. O sea, no saben qué va a suceder, si mañana van a necesitar un tanque de oxígeno y lo van a tener que ir a comprar por 3 veces el precio, 4 veces el precio. Y por consiguiente se va a aumentar la tendencia a ahorrar transitoriamente de la población para poder atender alguna calamidad sanitaria que puedan enfrentar en las casas. Romero dijo que la proyección del Banco Central es bastante optimista. Hay cierto nivel de recuperación en algunas áreas, como por ejemplo en construcción, en el sector agropecuario, pero no da para una expectativa tan alta. Probablemente lo que está pesando allí es que se esté esperando un funcionamiento normal de la economía, o sea, normal digo, antes de la pandemia, y se dispone de recursos externos como para poder apuntalar la demanda. Sin embargo, esto va a estar, como te decía, contrarrestado por los efectos de la pandemia en la población. Noticias 12, Darlene Téllez.